Dentro del plan de trabajo para los primeros 100 días del nuevo gobierno estatal de Coahuila, se anunció un presupuesto de 1.100 millones de pesos que será destinado en orden y seguridad, Coahuila Global, desarrollo humano y ciudadanía y buen gobierno, que serán los 5 ejes rectores. Blas Flores, jefe de gabinete, explicó que en materia de seguridad se anunció la construcción de 8 cuarteles para la Policía Estatal y el Ejército Mexicano. Uno de ellos será instalado en la Flor de Jimulco, comunidad perteneciente al municipio de Torreón, Coahuila. En puntos estratégicos de las regiones, como bien lo anunció el gobernador en su agenda de los 100 días, y yo creo que a finales del mes se va ahora sí a presentar el primero, a colocar la primera piedra, y va a comunicar el gobernador ya los puntos. El gobernador anunció un paquete de más de 1.000 millones, en donde no solamente será para los cuarteles, sino para distintos programas, así como el de la salud, el de mejora. Entonces, una inversión de un paquete de 1.000 millones en 100 días. Informó para Enlace 13, Arián Esquivel.